Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición estar en este lugar. Me siento muy contenta. Yo cada que llego a este lugar le doy gracias a Dios porque es el lugar donde el Señor quería que yo estuviera. Bueno, mi nombre es Sirleni. Llevo un año y medio congregándome en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con mi hijo Juan Diego y mi esposo. Por razones laborales, mi esposo hoy no pudo asistir, aunque su deseo era estar en este lugar, pero bueno, gracias a Dios hoy pudimos estar mi hijo y yo. Bueno, no sé cómo iniciar porque el Señor es tan maravilloso, tan especial en lo que ha hecho con nosotros. Yo llegué a los caminos de Dios hace 12 años. Llegué a los caminos de Dios, estaba en el mundo totalmente allá afuera, haciendo de las suyas, cuando el Señor de una u otra manera inquietó a otros amigos para que nos invitaran a buscar de Dios y cambiar nuestra manera de vivir. Y mi esposo me invitó, me dijo, vamos, qué bueno es cambiar para que nuestro hogar se restaure, vivamos mejor, porque así como estamos viviendo no es vida. Y yo acepté, fuimos a este lugar, estuvimos ahí y empecé a enamorarme de las cosas de Dios, empecé a enamorarme de Dios. Y cierto día llegué a mi lugar de trabajo. Cuando llegué a mi lugar de trabajo, empecé a hablarle a mis compañeros de este camino que había iniciado con Dios. Y contenta, les decía que era lo mejor que había podido haber hecho, estar en este camino. Y el compañero me decía, qué bueno que estás en los caminos de Dios, te felicito. Es la mejor decisión que usted pudo haber tomado. Y estás en el primer amor, eso está muy bien. Y bueno, yo estaba con él compartiendo un momentico y luego me iba a ir a la siguiente área donde estaba. Cuando yo salí, él me dijo estas palabras. Compañerita, permítame, yo le digo una cosa. Y yo, sí, claro, dígame. Me alegra que estés en los caminos de Dios, pero órele a Dios para que le revele su nombre. Y yo le dije a él, ¿cómo así que para que Dios me revele su nombre? Me acuerdo como si fuera ayer esa escena y fue hace 10 años. Y él me dijo, no, no le voy a explicar, no le voy a decir, solo órele a Dios para que le revele su nombre. Y me fui. Y a partir de ese momento, todas mis oraciones siempre iban, Señor, revéleme su nombre. Yo no lo entendía. Es más, les voy a confiar. Yo pensé que era que el Señor me iba a dar un nombre a mí. Un nuevo nombre. Y el Señor me va a dar un nuevo nombre. Y oraba y le decía, Señor, revéleme su nombre. Siempre. Estando en esta congregación donde yo estaba, que duré 10 años. Y durante todo ese tiempo, Señor, revéleme su nombre. Pero yo no le había dicho a mis hijos, no le había dicho a mi esposo nada de esto. No sé, lo tomé como muy personal con el compañero. Y cuando él me dijo eso, pues yo seguí orando por su nombre. Estábamos en la congregación, hacían ayunos allí en este lugar. Y yo me arrodillaba y yo, Señor, revéleme su nombre. Yo servía allá en el ministerio de la alabanza. Y cuando estábamos en el momento de la adoración, de la alabanza, en la administración, yo decía, Señor, revélanos tu nombre. Pero yo no lo entendía. Y muchos me miraban, ¿cómo así que le revele su nombre? Y yo, Señor, revélanos tu nombre. Y seguía y seguía y ayunaba, Señor, revélame su nombre. Pero no entendía nada del nombre ni nada de eso, esperando que Dios me diera un nombre. Yo hasta pensaba, ¿será que me dará un nombre de la Biblia? Bueno, seguía orando. Y la verdad, cuando a mí los hermanos, y ahí les pido perdón de verdad, porque a mí me hablaba un hermano pentecostal y yo era trinitaria, yo era de la iglesia trinitaria, y a mí me hablaba un hermano pentecostal y a mí no me gustaba. ¿Sabe por qué no me gustaba? Porque me hablaba de evangelio, pura Biblia. Yo decía, no, me está hablando que el infierno, que la salvación, que Dios va a venir pronto, no estamos preparados. Y a mí no me gustaba eso.
¿Y sabe por qué a mí no me gustaba? Porque yo sentía que algo todavía me faltaba, que yo no estaba todavía preparada para ese encuentro con Jesús. Y mi esposo tiene un primo que es pastor de nuestra iglesia, y cada que él me iba a hablar, a mí no me gustaba. Yo le decía a mi esposo, ya viene, ya va a empezar a hablar, y que la iglesia, y que... Y yo, no, es que yo soy trinitaria y yo voy a morir siendo trinitaria, y por más de que me vengan aquí a echar cuentos, yo soy trinitaria y trinitaria, moriré. Esas eran mis palabras. Y entonces el hermano siempre me decía, no, sígale orando al Señor, tranquila, no. Nunca me atacaron porque, gloria a Dios, la iglesia del Señor es diferente, llena de amor, y me siento orgullosa de la iglesia del Señor. Y bueno, yo cada que me hablaba con el hermano, mi esposo me decía que el hermano iba a estar, yo, ya me va a empezar a hablar, que el evangelio, bueno. Y cierto día, de un tiempo para acá, ahí en esa iglesia trinitaria duramos 10 años y 2 meses empezamos a ver muchísimas cosas. El Señor nos empezó a inquietar y veíamos cosas que no iban de acuerdo a la palabra. Nosotros, eso que están diciendo no está en la palabra de Dios. Entonces, Sir Lenny le gusta preguntar mucho. Y empezó Sir Lenny a hacer preguntas al ministro de este lugar, al pastor de este lugar. Y él simplemente me empezó a decir... Usted sujétese a lo que nosotros le estamos diciendo en este lugar. Y no, pero yo quiero que usted a mí me explique, porque es que eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces me decía, no, usted sujétese. Y hermanos, el Señor nos empezó a inquietar, y yo le decía a mi esposo, amor, definitivamente este no es como el lugar. No sé, vamos a otro lugar. Pero nunca pensamos en la iglesia del Señor, en la iglesia del nombre, nunca pensamos. Entonces mi esposo me dijo, vea mi amor, vamos a orar, que el Señor nos ponga donde Él quiere, porque yo no quiero salir de esta iglesia a meterme a otra igual. Yo quiero que nuestra vida en Dios sea diferente. Y entonces yo le dije, mi amor, entonces vamos a aguantar viendo tanta cosa, escuchando cosas que no van de acuerdo a la palabra. Y entonces él me dijo, sí, vamos a orar. Él empezó a orar en su trabajo, en su tiempo, y no volvimos a hablar de tiempo, del tema. Yo seguí orándole al Señor, Señor, revéleme su nombre, revéleme su nombre. Hermanos, empezamos más inquietos, y aún sin haber tenido la revelación de su nombre, nos empezaron a llamar como rebeldes porque no estábamos... atendiendo a lo que ellos nos decían, así no estuviera en la palabra. Y hermanos, seguía orando por la revelación de su nombre. Y un día de ese tiempo volví a la iglesia donde estaba, a la iglesia trinitaria. Cuando llegué allá, yo me monté al púlpito y yo dije estas palabras: Señor, revélanos tu nombre. Hermanos, ustedes me van a disculpar, y a veces yo le decía al hermano, tanto que hay para contar en lo que hace que yo tome la decisión de seguir a mi Señor. Hermanos, a partir de ese momento, a mí me apagaron el micrófono cuando yo dije, revéleme su nombre. Y más me fui inquieta, me fui para el trabajo y oraba y le decía, Señor, empecé a cantar una canción que dice, como Zaqueo, entra en mi casa, entra en esta estructura. Yo, Señor, entra y con ese fervor. Y Señor, yo tengo sed de ti. Revélame, Señor, revélame tu palabra. Yo tengo sed de ti. Yo trabajaba en seguridad. Yo trabajo en seguridad y yo estaba sola. No habían clases en los colegios. Yo trabajo en colegios. Y yo era sola y yo, Señor, revélame tu palabra. Revélame tu nombre. Y cierto día me llama mi esposo y me dice, amor, tenemos una visita de mi primo, a ver, es que él me llamó y me dijo que si le podemos dar posadita esta noche en la casa. Ay, hermanos, cuando yo sabía que era él, yo dije, pero yo no lo voy a atender, lo atiende usted.
Imagínese, todavía sí, cerrada. Yo le dije, mire, el Señor llorándole para que me revelara su nombre. Él ya entrándome por el camino, pero yo, porque es que nosotros, la palabra dice que nosotros nos dejamos llevar muchas veces del rudimiento y las costumbres de este mundo. Y como yo puedo decir, es que yo nací creyendo en esto, entonces me voy a morir creyendo en esto. Pero resulta que en Isaías 52:6 dice que yo revelaré mi nombre. O sea, Él nos sacará de un lugar y nos pondrá en el lugar correcto. Y yo seguía, no, que vaya, pero yo no lo voy a atender. Usted sabe que a mí no me gusta Él. Ah, bueno, mi amor, tranquila, yo lo atiendo. Yo llegué a mi casa, me acosté y a mí el Señor me inquietó porque realmente me sentí mal. Y yo, pero ¿cómo así? Sí, Lenny, levántese, atienda al primo. Ni lo llamé pastor, atienda al primo de Nelson, que es la primera vez que viene acá. Me levanté y les ofrecí la comida. Y me dice mi esposo, tranquila mi amor, que así yo no quería hacerla sentir incómoda y como usted me dijo que comida no, pues entonces bueno. Ya él comió, nos sentamos a la mesa y empezó lo más maravilloso de ese día, esa noche. Empezamos a hablar del Evangelio y el primo empezó a decirnos a nosotros, nos empezó a preguntar que cómo estábamos, cómo íbamos en la iglesia, dónde estábamos, que cómo nos sentíamos. Y mi esposo y yo nos miramos. Y nosotros de verdad nos sentíamos mal porque pues, nos empezamos a desahogar. Bueno, no, muchas cosas. Hay cosas que realmente no estamos de acuerdo. Aún nos están empezando a llamar rebeldes. ¿Qué pasa ahí? Entonces el hermano nos dice, bueno, hagamos una cosa. Si yo estoy errado en la doctrina que yo les estoy hablando, me dijo, entonces, bueno, si yo soy el que estoy equivocado, yo me voy para donde ustedes. Y si ustedes son los que realmente están equivocados, entonces les dejo, mire qué tan hermoso, no me dijo se vienen para donde mí, no. Les dejo la decisión. Cuando él empezó a hablar y hablar, y yo sin un argumento. Y él empezaba y yo le preguntaba. Y cada pregunta él me la contestaba con la palabra de Dios. Él me sacaba la Biblia y yo ni modo de sacarle la Biblia. Porque nosotros estábamos acostumbrados, no sé, no puedo generalizar, pero uno se acostumbra a lo que le decían. Usted cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y punto. Entonces realmente uno decía, yo me hacía preguntas y yo decía, bueno, entonces ¿a quién? Porque dicen que nadie llega al Hijo si no es por el Espíritu Santo y nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Entonces, ¿a quién le pido? Entonces yo le decía todas estas cosas al pastor, al primo, y él empezaba a contestarme con la palabra de Dios y yo me quedaba callada. Mi esposo le decía, mami, usted se hace preguntas. Y el hermano decía, déjela que pregunte más. Y yo lo seguía bombardeando, pero yo lo quería era como, o sea, yo quería como que él me dijera lo que yo quería escuchar, o sea, que yo estaba bien, que yo estaba en el lugar correcto. Hermanos, nada, el Señor empezó a inquietarme mucho más. Y ese día yo no había orado por la revelación del nombre. Hermanos, después de tantas y tantas preguntas, yo no había tenido la revelación. Pero faltando 20 para la 1 de la mañana, faltando 20 para la 1 de la mañana, algo se me cayó, algo salió. Y fue una venda que cayó al lado izquierdo, o sea, yo sentí que algo cayó y yo le dije al pastor, ese es el nombre de que a mí me hablaron y por el cual yo oré 10 años. Ese es el nombre, hermanos, y no fue que ni el hermano ni nadie me haya, como se dice, metido cuento, insistíme, no, él solamente me contestaba las preguntas. Y yo le dije, hermano, ese es el nombre por el cual a mí me hablaron durante 10 años y yo estuve orando
Y ahora entiendo que Jesús es un hombre, que no hay tres, que Él es uno. Y que yo estaba equivocada. Isaías 52:6 se cumplió en mí. Porque Él dice que Él revela su nombre. Y Él lo reveló en mí. Él me trajo a mi libertad. Hermanos, a partir de ese momento, el hermano y mi esposo empezaron a orar. Yo sentía un gozo. Yo ya no quería seguir. Ya hasta ahí terminaron las preguntas. No había más preguntas ahí ya. No habían más. Ese mismo día tenía que madrugar. Me quedaban 3 horas para dormir. Yo me fui y me recosté. Y lo primero que hice fue coger 2 Biblias para entender. Llevé la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente a ver para entender. Y me llevé un cuaderno. Y me fui para el trabajo y empecé a leer la palabra más. Y ahí empezaron a surgir más preguntas y más preguntas. Y yo llegué y entonces le preguntaba a una hermana. Ella no se congrega acá, se congrega en otro lugar. Y yo le dije, bueno, a mí el Señor me reveló su nombre. Yo sé que yo debo bautizarme en el nombre de Jesús. Porque en la Biblia, en ninguna parte dice que yo me bautice en los títulos. Porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo tampoco es nombre. Esos son manifestaciones, títulos de Dios. Y cuando Dios dice en Mateo 28:19 que vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre, Él está hablando en singular y no en plural. Yo le dije a mi esposo, yo me voy a bautizar. Y entonces mi esposo me dice, ¿cómo así, mi amor? Porque él no había tenido la revelación. Yo dije, mi amor, yo me voy a ir del lugar donde estoy. Ay, amor, pero es que recuerde, tenemos un ministerio, 10 años sirviendo en la iglesia, ¿cómo nos vamos a ir? Y yo le dije a él, no, yo me voy, usted verá si se queda, pero a mí el Señor me reveló su nombre y para mí primero es la salvación. Yo me voy. Y me dice mi esposo, ah, bueno, váyase usted que yo me quedo. Cuando Dios me lo revele, me iré. Y yo empecé a escribirle a mi hijo no estaba acá en Medellín. Y yo le decía, hijo, lea estas citas bíblicas y órele a Dios para que le revele su nombre. Yo no le dije desde mi experiencia ni cómo fue, no. Yo le dije, órele a Dios que le revele su nombre y empiece a estudiar estas citas bíblicas. Empiece y métase a la palabra de Dios, métase a la palabra de Dios. Sí, ma, sí, ma. Y empezó. Yo le dije a mi esposo, yo me voy a ir de este lugar, yo me voy ya no más. Yo me voy a ir a bautizar. Entonces yo llamé a una hermana y le dije, bueno, yo sé que el bautismo es en el nombre de Jesús. Pero entonces yo voy, me bautizo, pero yo me vuelvo para donde estoy porque yo solamente necesito el bautizo en el nombre de Jesús. Yo me devuelvo para donde estoy. Ay, la iglesia del Señor es hermosa. No me dijo, ¿cómo así? ¿Sabe cómo me dijo? Tranquila, vaya, se bautiza y regresa. Y yo, en vez de decirme otra cosa, pero no, ni me dijo nada, yo, ah, bueno, no me atacó. Y eso a mí de verdad me ha enamorado mucho de la iglesia del Señor. Porque no es ese ataque, ese señalamiento y vea que es que usted y que usted está... No. Porque esto lo hace es Dios. Y hermanos, ya luego de que hablé con ella, me fui a seguir leyendo la palabra, me fui a un segundo piso y me fui. Es que yo estaba era desesperada, yo andaba con esa Biblia para lado y lado, leyendo. Señor, entra en mi casa, Señor, entra en mi vida. Y llegué a esa cita bíblica que dice, hay el mismo día... Que le dije a la hermana que yo me devolvía, me dijo, hay de aquel que se desvía de la sana enseñanza, y me fui para la otra Biblia, hay de aquel que se desvía de la sana doctrina. Señor, es que yo sé que esa es la sana doctrina, hay de aquel. Y yo, ay, ¿cómo así? O sea que, ah, no, yo no me quiero desviar, yo quiero estar donde tú me quieres tener, donde tú me has revelado tu nombre para darme la salvación. Hermanos, desde ese día yo le dije a mi esposo y le dije, yo me voy a ir de donde estoy, si quiere quédese ahí, pero
Yo quiero obedecer la palabra de Dios y yo quiero la salvación para mi vida. Recuerdo que un sábado, yo pregunté por el barrio, yo y la Gabriela, yo donde hay una iglesia que sea de la iglesia pentecostal, donde hay, sí, por allá hay una por el tránsito de Bello, por allá hay una. Yo cogí un carrito y le dije a mi hija, ¿me vas a acompañar, por favor? Yo me voy a ir. Yo llegué acá, me senté en la parte de atrás y le dije al hermano, ¿cuál es tu nombre? Marcos. Yo le dije, ¿con quién hay que hablar? Porque yo me necesito bautizar en el nombre de Jesús. Yo me necesito bautizar. Ese día la prédica a mí me llegó al corazón. Ese día la hermana que predicó decía estas palabras cuando le estábamos orando. Le orábamos al Señor y era... Qué vergüenza, Señor, si tú vinieras por nosotros y nosotros no estuviéramos preparados. Qué vergüenza, ¿qué te vamos a decir? ¿Por qué no te quisimos seguir? Porque nos dejamos llevar de costumbres, porque nos dejamos llevar de lo que simplemente nos decían el uno y el otro, pero no por obedecerte a ti. Ese día yo más quise salir de acá con ese gozo y hablé con mi pastor. Yo le decía, pastor, ¿pero cuándo me va a bautizar? Y él me decía, no, es que hay que empezar doctrina. Y yo, pero es que, ¿cuál más? Y es que yo ya sé que yo me tengo que bautizar en el nombre de Jesús. Y decía, no, hermana, vea, acordemos unas citas para que vengamos. Y yo me iba, yo, pero es que, ¿qué más? Y ya todo está claro, yo necesito ser bautizada en el nombre de Jesús. Hermanos, a partir de ese momento empecé a anunciar este verdadero evangelio que Dios me había revelado. Empecé a hablarle a los de esa doctrina donde yo estaba. Hermanos, estamos en el lugar que no es. Debemos ser bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cómo así? Me decían, esas personas me decían, es que nosotros no estamos bautizados, pues. No estamos bautizados, les contesté. Y le dije yo, porque a usted cuando la sumergieron al agua, le dijeron, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el nombre? Entonces me decían ellos, ay no, ahí sí no sé. Yo sé que es en el nombre del Padre Espíritu Santo. Y yo le dije, pero es que ahí no hay nombre. O sea, necesitamos el nombre. Esos son títulos, manifestaciones de Dios. Necesitamos el nombre para poder ser salvos. Y ellos me decían, pero ¿cómo así que el nombre? Pero igual. Y yo le dije, sí, porque la palabra para siempre, cuando estábamos en este lugar, orábamos en el nombre de Jesús para la sanidad, orábamos en el nombre de Jesús para la liberación, orábamos en el nombre de Jesús para las bendiciones. Hermanos, y no orábamos por lo más importante, por el nombre que fuera invocado en nuestras vidas para el perdón de los pecados. Hermanos, empecé a hablarles a otros y llegamos aquí, ¿cuántos, pastor? 5. Llegamos y empezaba a hablarle a otro. Yo decía, órele a Dios que le revele su nombre. Y me decían, ¿cómo así? Yo, órele. No le voy a decir más, órele a Dios y vamos a empezar a estudiar estos textos. Y le dije, mi amor, le dije a mi esposo, el domingo me voy a bautizar, usted me va a acompañar. Y me va diciendo, es que hoy no haber estado en este lugar, me va diciendo mi esposo, no, es que usted no se va a bautizar sola, yo también me voy a bautizar porque a mí el Señor me reveló su nombre. Y yo también me voy. Y él, en la cita donde el Señor le reveló su nombre, que yo le dije, ¿y cómo fue? Y yo le dije, madre, yo iba en la moto. Y el Señor trajo a memoria esta cita bíblica cuando él estaba en el desierto. Y Jesús le dice a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Él es Dios. Él es el Padre. Él es el Padre eterno. Él es el creador de todas las cosas, como decía nuestro pastor ahora. Por su palabra, todo fue hecho. Y nos vinimos, empezamos la doctrina y desesperados, vamos a bautizarnos. Y hermanos, yo quiero decirles algo. No sé quiénes acá no se hayan bautizado en el nombre de Jesús todavía, pero yo les voy a decir algo. Cuando usted decide obedecer la palabra de Dios y si usted quiere ser salvo y se bautiza en el nombre de Jesús, si usted elige, ¿sabe qué pasa?
Satanás te va a atacar. ¿Y sabe qué te va a empezar a decir? Te vas a ir para una doctrina que no es. Así me empezó a atacar. Y usaba a los miembros de esta iglesia hasta el punto, hermanos, que el pastor de este lugar me hizo echar de un lugar de trabajo. Faltaban 8 días para bautizarme y me hizo echar de ese lugar. Literal, salí como un perro de ese lugar. Yo lloraba y yo le decía al Señor, usted va a pelear por mí, pero esto a mí no me va a detener, que me echen, pero yo me voy a bautizar en el nombre de Jesús. Porque esa persona llamó allá y decía, está loca, ella necesita un psicólogo. Ella no es apta para trabajar, ella es una mala influencia, ella está hablando de una revelación. Gloria al nombre de Jesús y alabanzas a nuestro Rey, se merece toda la gloria y la honra. Y yo ese día salí, mejor dicho, ese día no me dejaron ni sacar las cosas, vaya así. Porque me han dicho que usted es mala influencia, usted no está normal. Y si usted quiere seguir trabajando en este lugar, tiene 2 opciones sobre la mesa, me debes poner. La carta de la renuncia o la carta del psicólogo. Y yo, Dios mío, bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre os persigan y digan toda clase de maldad. Digan mentiras sobre nosotros, hablen de nosotros mintiendo, por hacernos perder el trabajo y muchísimas cosas. Hermanos, y yo ahí me llamé a mi pastor y yo, pastor, me pasó esto. Ay, mi pastor me dijo, vamos a orar. Y es verdad, empezamos a orar y el Señor tan hermoso, por medio de mi pastor, ya organizamos, él organizó que alguien de acá de la iglesia me hiciera una prueba de psicología, porque yo estaba disque inapta, no podía trabajar. Y se la llevé a mi jefe. Cuando me va llamando al rato, me dice, ah, pero usted está muy bien. Y entonces, pero es que si eso lo está diciendo el pastor de acá, es que eso lo dice él. No, yo no sé. Ya usted me dirá, me dije, no, te voy a poner en un buen lugar de trabajo. Y le doy gracias a Dios porque donde me saco, a donde estoy, mejor dicho, es una bendición del cielo, una bendición de Dios. ¿Sabe qué estaba haciendo el enemigo? Que yo no me bautizara en el nombre de Jesús y que yo no siguiera la doctrina de los apóstoles. Esa es la doctrina que debemos seguir. La doctrina no es la que nació en un tiempo después y que el Padre, que el Hijo, el Espíritu Santo, no hay 3 dioses, hay uno y uno es su nombre manifestado de 3 maneras. Hermanos, y ese día me vine con 5 hermanos de la iglesia, de donde estábamos, y nos bautizamos acá en este lugar. Y desde ese día hasta hoy yo sigo contenta. Yo, vea hermano, yo les voy a decir algo. Uno cuando está en un lugar no se debe fijar en No, es en Dios. Yo voy es por mi salvación. Y habían unas personas que nos decían, usted se va a ir, pero vas a dejar de servir, mire que usted servía ya y entonces usted ya no va a ser. Y yo, no importa, a mí me importa la salvación y yo me voy a adorar al Señor arriba en el cielo por la eternidad. No importa, yo me voy. Y seguí predicando y hasta el sol de hoy, hasta hoy, yo sigo anunciando este verdadero evangelio. Y les digo algo, hasta el día de ayer he tenido ataques, hasta el día de ayer. Es más, les indican a mis amistades que cierren la puerta y nos la tiren encima si es posible porque estamos en el lugar que no es. Y yo sigo diciendo, Señor, en tu nombre hay salvación y en tu nombre hay poder para la revelación sobre ellos. Y yo sigo orando por la revelación de su nombre a estas personas. Y si hoy estás aquí es porque el Señor te trajo. Nosotros no vamos a obligar a nadie, vengas que te... El Señor te trajo, es que el Señor le pone a uno el sentir, invite a alguien,
para que escuche el verdadero evangelio, mi palabra. Porque yo creo que todos queremos ser salvos y queremos ser perdonados de nuestros pecados. Y yo le digo algo, hasta que nosotros no somos bautizados en el nombre de Jesús, no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Hermanos, ese es el testimonio que hoy les comparto. Son muchas cosas más y siguen más, pero lo más importante es que realmente la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida fue aceptar a mi Señor Jesús como mi único Dios y Salvador. Bautizarme en su nombre y aceptar el verdadero evangelio. Voy a añadir unas cositas. Muchas veces uno se queda en otros lugares, en otra doctrina, porque lo ve muy fácil. Porque el verdadero evangelio, el verdadero evangelio que se predica, yo no le voy a decir que es fácil, porque es que Dios quiere y espera mucho de nosotros. Pero cuando uno está cómodo en un lugar y quiere escuchar lo que quiere, es que yo quiero, es que a mí me dicen y me predican esto porque es que yo nací, yo siempre lo he escuchado. Entonces yo ya no voy a escuchar lo que Dios quiere decirme, sino que lo que yo quiero. Pero cuando Dios nos quiere mover, nos mueve. Y aquí estamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.